Hacer bromas telefónicas preguntando sobre Free Fire. Pues no sé qué vaya a pasar, amigos, me vayan a insultar, ahorita lo vamos a averiguar. Como les digo, el video es inédito, nunca he hecho bromas telefónicas, así que amigos, espero les guste el video y si les gusta haré más y serán mejores, porque pues les digo, nunca he hecho esto. Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita porque ya somos 450,000. La Orla Family lo logró. Así que ahora vamos a los 460,000 suscriptores. Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like. ¡Vamos al video! ¡Ya estamos en el Free Fire! Amigos, estoy muy emocionado por saber lo que va a pasar. Estamos a punto de hacer las llamadas telefónicas que les digo. Estoy un poco nervioso, nunca he hecho esto. ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! A ver, antes de avanzar el video, comenten en este momento, o sea, pónganle pausa y comenten cuántas veces creen que me insulten. La verdad, las cosas como son. Ya después de ver el video, respóndanse el comentario, pues, diciendo si le atinaron o no. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Vamos a ello! Ahora sí viene lo chido. A ver, ya estamos aquí en Facebook. Las llamadas las voy a hacer por Facebook. Miren, amigos, pues yo voy a ver varios celulares, cosas así de electrónica, computadoras. Y pues les voy a mandar mensaje y les voy a llamar a las personas que venden esto. Y les voy a preguntar que si corre el free, que si se puede ver, no. Por... Bueno, ahorita van a ver. Aprovecha el bug. Miren, vamos a preguntar por este PCP. Obviamente no se le puede poner el Free Fire. Pero como soy un pendejo, le voy a preguntar que si se puede, ¿no? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, man. ¿Qué tal? Buen día. Pues mira, me interesa el PCP que estás vendiendo, hermano. Sí, realmente está bien cuidado. De hecho, se ve una foto que tiene la publicación donde está prendido. Tiene ligeramente como que un golpe por dentro, o sea, en el display. La chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Claro, sí. Es que mira, como pues ahí viene la Navidad, yo lo quiero pues de regalo para un sobrinillo, güey. ¡Qué suerte tienen algunos! Y pues yo no sé mucho de esto, pero... Pues juega mucho Free Fire. ¿Sabes si se le puede poner al PCP? ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! No, men, ya lo que viene siendo el PCP duró desde... hasta el 2009, que llegó la fecha donde ya dejaron de fabricarlos. Ya tiene... Entonces no hay manera de ponerle el Free Fire, pues digo, porque la pantalla está grande, ¿no? Como que sí cabría. ¡Eres realmente un genio! Sí, no, ya como son sistemas más, o sea, pues así están muy, muy obsoletos en teoría, ya tiene 10 años que dejaron de... ¡Cállate, pendejo! Y te puedes meter a internet, güey, así como que Google o algo así. No, men, eso sí no. No mames, qué asco. No, pues sí me interesa, o sea, eso que no tenga internet, porque pues este huerquillo pues ve mucho porno. Eres un enfermo, amigo. Y pues no sé si mi tía, ¿no? Que le guste. Ajá. Que vea eso. No creo. Igual cualquier cosa te llamo, güey. Muchas gracias. Se cancela todo. Amigos, Afeo, cálmate, por favor. La persona más paciente del mundo, güey. Ese es un verdadero hombre. A ver, amigos, aquí estamos con un iPad que de hecho le pusieron, o sea, una foto jugando Free Fire. Y pues bueno, con más razón le voy a preguntar cosas, pero pues no sé qué me vaya a decir. Ahorita se portaron súper buena onda, pero no sé si me vayan a tener paciencia ahora. Lo averiguaremos. Estás vendiendo un iPad 2. Sí. Justo la foto que subiste trae lo que me interesa, mira. En la foto tienes el Free Fire. Yo nunca he tenido un iPad. ¿Me puedes decir, pues, si no se traba o algo así? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Yo el iPad es de mi hija. Ella es el que juega ese juego. Yo, la verdad, yo no lo juego.
Yo la vamos a vender porque le voy a comprar una iPad pues más nueva. Chale, me humilló. Queremos la iPad 6. Pero la iPad, yo no te puedo echar mentiras y no, sí, sí, porque yo nunca lo he jugado. Digo, yo ya tengo 40 años, yo no juego juegos, ¿va? Oye, eso es un insulto para mí. Ah, entonces ya va en el iPad 6 y esta es la 2, ¿no? Entonces, y quién sabe si se trabe, ¿no? Pues ya son varias iPads. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mira, yo también te voy a ser bien sincero, güey. ¿Qué pedo, qué pedo, güey? Pues es que mi novia es muy de checarme, pues, el celular y eso, güey. Ahí sí se puede poner como que modo incógnito y tú sabes para qué, ¿no? Ah, ¿conoces la llave? Pones la contraseña y si no se la sabe, pues no puede entrar y... Entonces sí está, es un poco más, es más privado que un Android. ¡Qué buen servicio! Y eso se queda en el historial, güey, es que pues, te digo que pues sí me traen bien checadito. Pobre cosita fea. No, no, pues tú no, no entra ella, no puede, no, pues no puede entrar. Si no tiene la clave para entrar, pues no, pues ¿cómo va a entrar? Bueno, pero no se enoje. A ver, aquí tenemos un iPhone y pues a ver amigos, miren, tiene como que ahí varias aplicaciones. Tal vez esta persona sí sepa de Free Fire, así que vamos a averiguarlo. Como si estas cosas pasaran. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Te amo. No tiene detalles, ¿verdad? Está en perfectas condiciones y... ¡Pito! Y mira, me dice que la batería está al 83. ¿Lo usabas para jugar o por qué? ¡Valiste madre! ¡Valiste madre! Sí, bueno, no para jugar. Utilizo mucho el Facebook. Porque tengo negocio de ventas en línea. Subimos de rango hasta nivel leyenda. No lo quiero para mí, lo quiero para un regalo. No sé si sepas si corre el jueguito este, el Free Fire. ¡Ajá! ¡Se mamó! Buena pregunta. Tendría que verificar si se puede descargar. Estás bien pendejo. Sí, sí, por eso mismo te preguntaba, porque yo tampoco soy mucho de eso. ¡Ay, mi pendejo! El morrillo este pues está medio huerquillo todavía. ¿Cómo te digo? Pues es bien, bien mañoso el niño, ¿no? Así okay. Que no sé si se le pueda como que bloquear el navegador o algo así, tú sabes, ¿no? Para que no ande buscando cochinadas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Honestamente, como pues yo soy una adulta, entonces pues yo nunca he tenido necesidad de hacer ese tipo de bloqueos. ¡Neta, me lo juras! Pues bueno, es que luego si yo ando regalando ahí celulares y lo usan para mal, pues... Mi tía sí me va a decir algo, ¿no? ¡Tengo miedo! Es ya lo más barato que lo tienes, 3,800. Sí, la verdad, de hecho, tengo ya mucho tiempo. Jaja, mira nomás Don Comedia. Sí, entiendo, pues es que como al final son niños, pues obviamente no miden el peligro, pero... ¡Y esto se va a controlar!